Hablando de otras normas que se están cumpliendo, una de ellas es la reactivación económica. Pero ¿qué pasa cuando los negocios tratan de salir adelante y la delincuencia se atraviesa en su camino? Estamos en Los Olivos con Juan Carlos Portilla para desarrollar esta historia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lorena? Estamos en la avenida Antunes de Mayolo, cerca al cruce con Universitaria, una zona muy comercial, muy concurrida, y muchos negocios, restaurantes, y como tú bien has dicho, en el marco de la reactivación económica, muchos negocios se han reactivado, como por ejemplo esta peluquería, que está aquí, como decíamos, cerca de este cruce. Pero, ¿cuál es el problema? Un delincuente entró en la madrugada a este negocio por esta placa que ahora está repuesta, pero la había roto, la había, digamos, roto con una, digamos, con una metal, y aprovechó para entrar por esa parte y se paseó por todo el local. Nosotros hemos enviado algunos videos que en algún momento podemos irlos viendo, y se ha paseado Lorena por todo el local para buscar de todo lo que se podía llevar, máquinas rasuradoras, qué sé yo, todas las maquinarias que tenía la propietaria, y además rebuscando en estos cajones tenía también la señora Miriam, que está aquí con nosotros, tenía dinero en efectivo y se lo ha llevado también. Esto afecta obviamente los negocios y la reactivación, como decíamos. Señora Miriam, por favor, ¿cuándo ocurrió esto? Cuéntenos un poco en relación a esto. Como vimos, como estamos viendo en las imágenes, este sujeto ha tenido tiempo de caminar por todo el local, rebuscar todos los cajones uno por uno. Además, había aquí unas cajas de unas botellas de vino, Lorena, que la señora también trabaja etiquetando. O sea, la señora es una de esas empresarias, como muchos en el Perú, que está esforzándose, está trabajando, tratando de salir adelante. Y también, además, se han llevado productos de belleza, con los que la señora hace tratamientos de cabello, en fin. Es decir, le han vaciado prácticamente el local y la han dejado en una muy mala condición. Esto ocurrió en la madrugada, este sujeto ingresó y de alguna forma, como estamos viendo en las imágenes, tuvo tiempo de sacar en bolsas todo lo que había de alguna forma podido conseguir de todo este local ubicado en la avenida Túnez de Mayolo, aquí cerca de la avenida Universitaria. Se le puede ver el rostro. Este sujeto es Jonathan Obregón Ortega, de 29 años, que ya tiene dos detenciones previas, Lorena, una en el penal del Lurigancho y otra en el penal de Guaral, y no sabemos por qué, después de haber estado preso dos veces, sigue en las calles. Señora Miriam, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Bueno, esto ha sido un impacto duro para el negocio que usted estaba tratando de sacar adelante nuevamente. Sí, la verdad que sí, porque uno se esfuerza el día a día para trabajar y tener algo, lograr, porque uno mantiene a su familia con todo esto, ¿no? Pero ser después inescrupulosos como este hombre, que en la madrugada para amanecer el día domingo, sacando una placa de metal de un promedio de 40 por 40, por ahí ha ingresado y ha hurtado con todas las cosas que ha podido, ¿no? Mis productos de tratamiento de cabello. ¿Cuáles son sus productos de tratamiento? En toda esta vitrina, no hay nada, totalmente nada. En todos los primeros espacios estaban todos los productos de tratamiento capilar, que son costosos, alisados, pues. Todo lo que es para manicure, productos para pedicure, allá los productos. Yo también tengo entendido dinero en efectivo. También, ¿no? Todo eso sumado es un monto, no pues nada bajo, ¿no? Se ha llevado todo, a mí me ha dejado sin nada, tanto que he tenido que para poder seguir trabajando, porque he tenido que comprar mi máquina, mis tijeras, me ha dejado en la nada, me ha dejado sin nada, nada de producto. Ahora, Lorena, a pesar de que este sujeto ha sido detenido por la policía, nos contaba la señora Miriam que no ha podido recuperar nada de lo que se le había robado, tengo entendido. Sí, no, hasta el momento no se ha recuperado nada, porque el sujeto me parece que se niega, ¿no? Entonces no he podido recuperar hasta el momento nada. Ahora, este sujeto es una persona conocida en el lugar, que ajá, tenía antecedentes, y la señora está un poco temerosa porque ha tenido conocimiento que esta persona vive muy cerca de este lugar, ¿no? Sí.
Sí, las personas que lo han reconocido, por acá cerca, nomás Santa Rosa, Cairán, ¿no? Juan Carlos. Han dado con él y lo mismo está haciendo por su barrio, ¿no? Lo mismo, la misma cosa. Sí, Lorena, te escucho. Qué frustrante la situación de la señora, reactiva su negocio, sabemos que los salones de belleza han sido duramente golpeados, estuvieron muchísimos meses cerrados, ahora abren con poquito aforo y los productos le roban hasta las tijeras a la señora, le roban los esmaltes, le roban las limas, le roban todos los implementos para hacer los tratamientos de belleza, los tintes, cada uno de esos productos, usted señora, si lo hace, va a la peluquería, saque cuenta cuánto le cuesta, 50 soles, 60 soles un frasco, unos esmaltes, 30, 40 soles, y si va sumando, de pronto son miles los que la señora ha perdido en medio de la reactivación económica. Ya para poder haber trabajado hoy, tener que haberse prestado tijeras, acaba siendo una situación que te deja muy vulnerable, ¿no? Duele tener que vivir una pandemia y además tener que vivir con la delincuencia que no perdona, que tiene antecedentes y que sigue en las calles, porque a ellos sí nunca les pasa nada, ¿no? Así es, repetimos ese dato, 2010 en el penal del Urigancho y 2012 en el penal de Guaral por tráfico ilícito de drogas, la persona que ha sido detenida por la policía, digamos que esa es la buena noticia, Jonathan Obregón Ortega, de 29 años, ha sido ya detenido, tiene también varias detenciones el año 2018, tres por lo menos, así que es una persona peligrosa, de amplio prontuario, y por lo menos se espera que después de esta captura por parte de la policía, pueda ser retirado de la calle y estar preso, porque recordemos que también, como veíamos en los videos, en este recorrido que hizo este delincuente, tuvo oportunidad de rebuscar todos los cajones y dinero en efectivo del fin de semana que la señora había podido recolectar con sus clientela, también lamentablemente fue robado. Bueno, señor, miren, esperemos que haya mejores noticias y que este delincuente pueda, en todo caso, resarcir lo robado para que esta persona, esta señora, Juan Carlos, empresaria, que está tratando de salir adelante, pueda salir adelante. Lorena. No, todos podemos ayudar a la señora yendo a su local, a su salón de belleza. Dinos dónde está ubicado, porque los clientes así pueden colaborar, yendo para que la señora pueda reactivarse trabajando dignamente como siempre lo ha hecho, incluso con su elefantito de espaldas a la puerta, un símbolo de suerte y que tiene que traerle suerte en medio de la situación que está viviendo, pero que con mucha fortaleza y valor va a salir adelante. Señora Miriam, a todas las personas de Los Olivos, ¿dónde está ubicado su local para que puedan venir a tratarse con usted? Aquí estamos en la avenida Antunes de Mayolo, frente al Rinconcito de Ayacuchano, manzana A, lote 19. Okay, muchas gracias. Bueno, esperemos que esta información que ha salido en vivo, bueno, sea para conocimiento de todos los, digamos, ciudadanos de Los Olivos y vengan a apoyar a la señora Miriam, con el elefantito, como tú dices, de la buena suerte. Eso, Lorena. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A veces en medio de las cosas malas surgen oportunidades. Quizá la señora Lilia se va a poder, seguramente se va a reactivar, las cosas van a mejorar y ojalá que este delincuente, que fue bien captado claramente por sus cámaras de seguridad, no regrese a las calles, porque la reincidencia tiene que ser duramente penada y sancionada. Si una persona comete el mismo delito varias veces, no puede recibir la misma pena. Tiene que estar multiplicada por 2, por 3, por 10, porque es una persona que no se está resocializando. Muchísimas gracias a Juan Carlos Portilla por contarnos esta historia y vamos a ir con un caso indignante. El chofer de un taxi informal terminó arrastrando a un fiscalizador en medio de una intervención en